más opciones, más asignaturas y sobre todo una de las áreas que se va a ver más modificada o afectada, podríamos decir, es la de bachillerato, esa edad de entre 16 y 18 años, que es cuando nuestros jóvenes deben de decidir qué es lo que van a estudiar. Pues ahora mismo, así va a ser ese nuevo currículo escolar en cuanto al área de bachillerato. Se van a convertir hasta en 5 modalidades, pasamos de 3, se sigue manteniendo ciencias y tecnología, también humanidades y ciencias sociales, pero ojo, porque aquí es donde llega esta distinción. Artes se convierte en 2 diferentes bachilleratos, de música y artes escénicas y de artes plásticas, imagen y diseño. Y luego estará ese general. ¿Qué es ese bachillerato general? Pues es un currículo, podríamos decirlo, escolar más a medida, donde tendrá sus propias asignaturas, también podrá coger otras de otros currículos, pero sobre todo, decían, va más enfocado a aquellos que todavía no saben qué estudiar con 16 años, no lo tienen claro, pero que podría ir hacia humanidades o sociosanitarios, con lo cual no tendrían que profundizar tanto pues en unas matemáticas o en una física y química. De momento, estas son las propuestas, como decimos en la mesa, también cambios en la ESO, en primaria, y alguno también en infantil, que iremos desvelando a lo largo de la semana.